¿Has soñado con algo que después sucede en la vida real? ¿Sí? Entonces has experimentado un sueño premonitorio. Son sueños que aparecen en nuestra mente de la nada para advertirnos de un evento futuro, ya sea peligroso, triste o positivo. Se dice que es una demostración de lo que nuestra psique es capaz de hacer. Desafortunadamente no podemos controlarlos. No te asustes, no eres el único que lo ha experimentado. A lo largo de la existencia, algunos de los personajes y protagonistas históricos más relevantes también los han tenido y han sido sorprendentemente proféticos. Soy René Baldo. Y esto es... Atrapados en el tiempo. Las teorías ocultistas plantean que cuando uno duerme, el alma sale del cuerpo y tiene un contacto con el más allá, lugar de donde se extraerá imágenes de acontecimientos que aún están por venir. En pocas palabras, los sueños permitirán aproximar las imágenes del tiempo futuro. A lo largo de nuestra historia, se han registrado famosos sueños premonitorios. En la Biblia, por ejemplo, se nos cuenta que José, hijo de Jacob, soñó una vez que el sol, la luna y 11 estrellas se postraban ante él. Este sueño anunciaba su elevación, quien tras ser vendido como esclavo por sus 11 hermanos y enviado a prisión en Egipto, terminó por convertirse en el hombre más poderoso de esa nación. En la Biblia también se nos relata el famoso sueño del faraón. Del Nilo subían 7 vacas gordas y de bella presencia, que pastaban entre los juncos. Pero después salieron 7 vacas flacas y de fea presencia, que se comieron a las primeras. Este sueño premonitorio anunciaba 7 años de abundancia en Egipto, seguido por otros 7 años de miseria. A continuación mencionaremos otros grandes personajes históricos, cuyos sueños premonitorios definieron un momento decisivo de su vida. Comencemos con Napoleón Bonaparte, quien en los días previos a la batalla de Waterloo, soñó con un gato negro, lo cual todos sabemos es un símbolo de mala suerte. También todos sabemos cómo terminó esa batalla. Continuando con sueños premonitorios sobre batallas, Alejandro Magno tuvo uno durante el asedio a la ciudad fenicia de Tiro, en el año 332 a.C. En el sueño, vio un sátiro danzando sobre un escudo. Aristandro, que era su interpretador de sueños, se dio cuenta que se trataba de un ingenioso juego de palabras. Las palabras satiros podían ser tomadas como sa, tiros, lo cual significaba tiro es tuyo. Alejandro Magno terminó por conquistar la ciudad. Algo parecido sucedió con la reina Olimpia, madre de Alejandro el Grande, al soñar que su marido había puesto en su vientre un sello con la efigie de un león. La efigie pronosticaba el valor y las conquistas de su célebre hijo, Alejandro el Grande. Uno de los sueños premonitorios más trágicos lo tuvo el escritor Mark Twain. Él vio en sueños a su hermano Henry dentro de un ataúd metálico. En su pecho había un ramo de flores blancas y una roja. Desafortunadamente, un par de días después del sueño, el barco en el que navegaba Henry por el río Mississippi se encendió, causándole graves quemaduras que provocaron su muerte. Lo más perturbador fue que el ataúd y el ramo de rosas eran tal y como los había soñado. Continuando con los sueños premonitorios de horrendas muertes, tenemos a David Janssen, actor protagonista de la serie de televisión El Fugitivo.
quien se vio a sí mismo en uno de sus sueños muerto dentro de un ataúd. Después de sufrir un ataque al corazón, 2 días después, perdió la vida. Al más puro estilo de Destino Final, en mayo de 1979, David Bock, oficinista de Cincinnati, Ohio, soñó varias veces que un gran jet, con los colores de los Estados Unidos, levantaba el vuelo para inclinarse y estrellarse en la pista, estallando en una enorme explosión. Bock decidió advertir del peligro al aeropuerto de su ciudad y a la línea American Airlines. Lo tomaron como loco. El 26 de mayo, en el aeropuerto de Chicago, un DC-10 de American Airlines se estrelló brutalmente al momento de despegar. 237 personas fallecieron al instante. Abraham Lincoln, presidente de los Estados Unidos, también experimentó en sueño su final. Soñó que entraba al cuarto oriental de la Casa Blanca y veía un cadáver custodiado por varios soldados. En sus sueños recordó preguntarle a un soldado quién era la persona que había perdido la vida. El soldado respondió: "El presidente ha sido asesinado". Lincoln perdió la vida después a causa de un disparo. Otra muerte histórica vaticinada por un sueño ocurrió cuando el monseñor Joseph Delany, obispo de los Balcanes, soñó el 27 de junio de 1914 que mientras leía su correspondencia, entre el montón de cartas se encontraba una con sellos imperiales que describía la muerte del archiduque Francisco Fernando de Austria. Su sueño se hizo realidad y al día siguiente ocurrió la muerte que desató la Primera Guerra Mundial. Y por último, pero no menos interesante, tenemos a María Antonieta, la reina de Francia, quien vio en sus sueños un sol rojo elevarse por encima de una columna, que luego se desplomaba estrepitosamente. Aquel sueño predecía la Revolución Francesa, revolución que ocasionaría la caída de la monarquía. Ahora es tu turno. Comparte con nosotros uno de tus sueños más extraños que haya terminado por convertirse en realidad. Escríbelo en los comentarios. Soy René Baldo y esto es Atrapados en el Tiempo.